Bueno, me llamo Tomás Guzmán, soy arquero, categoría 2003, actualmente estoy jugando en cuarta división. Soy diestro y llegué al club a fines de 2016, ya 6 años casi que estoy en comunicaciones. Bien, la verdad que muy bien, tanto a mí en lo individual como al grupo en lo colectivo nos veo muy metidos. Es un grupo muy unido que la mayoría venimos jugando juntos desde hace varias divisiones ya. Y a los nuevos se los integró muy bien, muy rápido, se adaptaron muy bien al grupo. Y la verdad que estamos todos muy metidos y apuntando para el mismo objetivo. Con el cuerpo técnico pasa algo curioso, que trabajamos todo el año pasado y la pretemporada de este año hasta la primera fecha con un técnico que es Andrés Rub. Y a Andy le surgió la posibilidad de irse a trabajar a Bolivia, así que se fue y nos quedamos con Alejandro Strelau, el polaco de técnico. Que la verdad que nos agarró y es un estilo de juego similar al de Andy, es algo que veníamos trabajando, así que no se notó mucho el cambio de técnico en cuanto al juego y nos adaptamos bien y nos está yendo bien por suerte. Y la verdad que es un puesto complicado, pero para mí es el más lindo de todos, no tiene comparación con ningún otro. Sos el diferente, sos el distinto, tanto en los partidos como en los entrenamientos, siempre haces cosas diferenciadas del grupo, te vestís diferente, no, le llevas la contra a los demás, pero no tiene comparación para mí. Es un puesto igual que la verdad que tiene más momentos ingratos que lindos, pero eso hace que los buenos momentos se disfruten el doble y creo que no tienen comparación, o sea, no, vos te equivocás y es gol del otro equipo. Y capaz que un delantero se equivoca y tiene todo el equipo respaldándolo. Pero eso hace que estés todo el tiempo concentrado y estudiando las distintas posibilidades de las jugadas. Y eso no se compara con nada. Cuando haces una buena atajada o salvás al equipo, ese es el sentimiento más lindo que puedes tener. Y la verdad que no se compara con ningún otro puesto. El partido del domingo fue un partido complicado, la verdad. Arrancamos ganando 2 a 0 en los primeros 3 minutos, lo cual nos dio una buena ventaja, que nos dejó tranquilos. Pero esa tranquilidad hizo que empecemos a cometer errores y distracciones que terminaron haciendo que se nos pongan 2 a 2, con 2 goles evitables. Pero bueno, por suerte eso nos hizo meternos más en el partido de nuevo y empezamos a jugar bien como sabemos nosotros y pudimos terminar ganando 4 a 2. Ellos eran un rival que jugaban con muchas pelotas largas, muchas pelotas al área, pero generalmente no atacaban mucho, así que pude descolgar los centros y las pelotas largas con facilidad y no generaron mucho peligro. Tenemos un grupo que comparte la misma mentalidad, las mismas ganas y todos nos pusimos el objetivo de salir campeones. No creemos que es lo mínimo que podemos conseguir. Nos vemos muy bien en el juego, nos vemos muy bien en la cabeza y sentimos que estamos para salir campeones. Desde el día 1 nos lo propusimos. Y estamos laburando todos los días para conseguir el objetivo ese. Sí, es algo que se piensa siempre, que se tiene presente y que es el objetivo de todo futbolista, desde que empieza a jugar al fútbol desde chiquito hasta que le llega el día, yo creo que nunca se deja de pensar en eso. Es el motivo por el cual te levantás todos los días, entrenás, das lo máximo de vos, dejás cosas de lado porque es algo que se quiere y hay que esforzarse para conseguirlo. No lo veo como algo muy lejano, la verdad, porque te puede tocar en cualquier momento, el fútbol es muy cambiante y más estos últimos tiempos surgieron muchas posibilidades para todos, así que se ve como algo cercano, la verdad. En cualquier momento le puede pasar a uno y cumplir su sueño, pero hay que estar preparado y hay que trabajar bien todos los días porque solo no llega a nada, hay que laburarlo. Y el fútbol es lo más lindo que hay. Yo creo que es muy complicado ponerlo en palabras, porque es toda una vida acompañado del fútbol en el día a día.
Desde que era chiquito iba a ver a jugar a mi hermano. Las tardes de cancha, mi primer club, mis primeros partidos en cancha de once, ¿no? Son cosas que las recordás y sonreís automáticamente porque son los mejores recuerdos de tu vida, estarán acompañados del fútbol. Yo creo que es un privilegio poder despertarte todos los días y ir al club y ponerte los guantes, los botines y entrenar con un grupo de personas que tienen la misma pasión que vos por el fútbol y las mismas ambiciones que vos. Es algo que no tiene precio. Y que llegue los fines de semana y salir a la cancha representando a toda una institución es lo mejor que hay. No tiene punto de comparación. Así que nada, la verdad que no puedo describir mis sentimientos por el fútbol, pero lo único que puedo decir es que es lo más lindo que hay. No hay nada más lindo que esto.